La Audiencia Nacional ha ordenado la búsqueda y captura de dos españoles enrolados en las filas del Estado Islámico en Siria e Irak. Las órdenes de detención ya están en marcha, aunque es poco probable que esos dos individuos lleguen a ser arrestados. Sin embargo, la decisión de la audiencia sí servirá para tenerlos controlados y evitar su regreso a España. Las autoridades trabajan en la desarticulación de las redes de captación de yihadistas. Se estima que medio centenar de españoles combaten en Siria y en Irak bajo el mando de grupos terroristas. Y en Bruselas, la policía ha conseguido frustrar los planes de dos terroristas que planeaban atentar contra la Comisión Europea. Fueron detenidos hace unos días, pero las autoridades han esperado hasta hoy, con la operación ya cerrada, para desvelar cuáles eran sus planes. Los detenidos son un hombre y una mujer de origen turco y vinculados a movimientos yihadistas. Los investigadores creen que se trata de dos lobos solitarios.